Pero ¿cuánto tiempo te queda de contrato con Univision? La radio Nueva York dice que es muy fría, muy monótona, solo regalan tickets y presentan canciones. Cuando tú de repente has escuchado esa declaración, ¿cómo tú te sientes? Que muchas personas públicamente dicen que tienes que soltar Nueva York y venir para acá. ¿Sientes, Brea, que el espacio que construiste, exitoso de 12 a 4, yo creo que construiste un nicho ahí para la música urbana, en la radio, en la capital inmortal específicamente, realmente ese espacio cuando vuelva será tuyo de nuevo? Brea, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Luego para ti, Iván, un placer saludarte por esta vía y tu voz siempre sonora y conocida. Un Ah, placer, sí. brother. Qué bueno, gracias por estos minutos que me vas a regalar para conversar un poco contigo. Tú como un joven ejemplo, ¿no? Para muchos en la comunicación de nuestro país. ¿Cómo está todo? ¿Cómo va todo por allá? Brother, tú sabes que tú y yo nos conocemos hace mucho. Teníamos varios Hace rato. puntos que coinciden por ahí por la Católica. Oh, sí. Wow, sí. Tú tienes buena memoria. Sí, pero de verdad que siempre he seguido tu trabajo y siempre te lo he dicho de frente Sí, y claro. cuando me ha tocado la oportunidad de hablar de comunicadores, Sí. respeto y valoro mucho tu trabajo. Qué bueno. Mira, Brea, yo desde hace días tengo varias preguntas que hacerte porque estoy viendo algunos comentarios y primero que todo, déjame felicitarte por los premios soberanos que te ganaste recientemente. Bien merecido, de verdad que sí, lo celebré muchísimo. Y me sentí muy bien porque yo sé que vienes trabajando desde hace mucho por el sueño que tenemos todos, ¿no? Y la pasión por la comunicación y destacarnos es algo de verdad que agradecemos mucho y celebramos. Honor, brother, y como yo le decía a un hermano mío, me hubiese gustado ganármelo en mi país, Sí. pero me tocó acá y me tocó en doble partido, o sea que celebramos como. Claro que sí. ¿Cómo te sientes cuando ves que muchas personas públicamente dicen que tienes que soltar Nueva York y venir para acá? Cuando tú ves eso, ¿qué tú piensas? Así sentado ahí. Es cuando yo quiera, no cuando ellos quieran. Realmente. No, totalmente. Y uno de mis sueños es regresar a mi país. Siempre el que se va, de cualquier manera, quisiera regresar a su país. Yo salí de allá, gracias a Dios, en una posición a lo que mucha gente llama buena, pero Sí. yo simplemente lo veía como una oportunidad de crecimiento, de aprender y de conocer. Lo estoy haciendo. Y de verdad que me siento sumamente feliz porque han pasado cosas muy bonitas en esta época. Y lógicamente, como le digo siempre, desde que vine, desde el primer día he dicho, claro que voy a volver en su momento, pero no bajo, voy a volver en la misma circunstancia por la que vine. O sea, ya cuando haya un deseo y una intención de ello. Pausa, Iván, pausa, lo que llegó alguien aquí. Ah, no, está bien, tranquilo, no hay problema. Iván, dale, no le pares. Como inmigrante, ¿cómo te has sentido? ¿Primera vez que emigras de la República Dominicana? ¿Es primera vez que vives fuera del país? Sí, totalmente. No es nada fácil, no La es nada fácil. experiencia, cuéntame un poquito, porque hay muchas personas en este momento que están pensando en emigrar o ya van a emigrar. Mira, yo te voy a poner los dos puntos de vista. Sí. En mi caso, yo vine, como te dije en la pregunta anterior, vine por un contrato de trabajo, salí Sí. ya, como decimos nosotros, en un sentido asegurado. Para mí ha sido muy difícil a pesar de esto, porque es un proceso de adaptación, de conocer otro tipo de gente, de otro estilo de vida. Por eso valoro y respeto más al inmigrante después de estar acá, Sí. porque la mayoría de nosotros venimos acá es a lo que coge el bond y Claro. a luchar. Entonces, cuando tú te encuentras con un dominicano, trabajó, luchó y echó para adelante acá, merece mi respeto, tiene más respeto hasta que yo. En todo el sentido, este país no es nada fácil, Iván. No puedo venirte a vender Bueno, sueños. cuando dices que no es nada fácil, ¿a qué te refieres básicamente? ¿Qué es lo difícil de vivir Todo allá? es dinero. Ok. Todo es. O sea, usted falló un parqueo, es dinero. Usted se cruzó, todo es dinero. Yo fui hoy a hablar con un doctor sobre la vacuna del COVID. Todo es dinero en este país y.
si uno no se encuentra con personas, como por ejemplo un amigo que tengo acá, se llama Danilo de Primo Home Service, saludos para él. Ok, saludos Danilo. Que uno le tiene aprecio y que te asesora, me dice, vete por aquí, haz esto. Uno coge lucha. De verdad que, lógicamente, es una gran, el país de las oportunidades, se genera mucho dinero, pero no puedo venir a venderte sueño de que es fácil, porque no lo es. Claro, claro. No, aquí en República Dominicana, no sé si es porque es el país de nosotros donde nos criamos y todo eso, pero aquí las cosas son más sencillas. Todo está más asequible para ir al médico, para, no sé, todo está más cerca. No sé, o sea, siento que sí, que es más fácil acá. No, entonces allá, aquí somos muy conservadores con la medicina. Por ejemplo, tú te das un estrellón y te dicen, ah, vete ese Tylenol y vete para tu casa. Allá te trata, tú sabes. No, tú vas directo al especialista, directo. Exactamente. Yo creo que hay muchas cosas diferentes. Si el país de nosotros fuera más organizado y menos corrupto, fuera el país idóneo para nosotros los jóvenes que queremos echar para adelante. Mira, hablaba con Luis Jiménez en estos días y le preguntaba si él llegó a la radio, como comúnmente muchos llegamos a la radio, de una manera así fortuita, de una manera de repente como que no nos esperábamos. Pero contigo también pasó así, llegó la radio de una manera que tú no te la estás esperando, siempre te propusiste llegar a los medios. Es que yo no he sabido hacer otra cosa, Iván, en la vida. Yo desde niño, por ahí he visto algunos videos de eso, desde niño siempre he estado vinculado a la radio, a la comunicación. Y creo que siempre fue como mi norte trabajar. Nunca me imaginé aquí, o quizás no me pasó por la mente estar en Estados Unidos, no lo recuerdo. Pero de comunicar siempre ha sido lo mío desde que estaba en la escuela. Desde niño, sí, hay videos por ahí, tú bien chamaquito, en el club de Icha. Sí, brother, ¿no? Y en el San Rafael, en San Cristóbal, cuando hacían los actos. Ajá. Siempre me buscaban para leer. Y me imagino que a ti te pasaba también que me decían, hey, tú hablas como locutor. Siempre, toda la vida. No, yo lo que hacía era que imitaba los comerciales que veía en la televisión. Totalmente. Pero yo no me estaba dando cuenta que realmente esto era lo que yo quería. No me estaba dando cuenta. Desarrollando tu profesión, tu oficio. Sí, exactamente. Y pasaba por las calles y veía los letreros y los leía como que era un comercial. Exactamente. Esa ha sido siempre mi pasión. Y cuando llegaste al grupo de medios Telemicro, que ahí fue donde te desarrollaste, básicamente, realmente creo que ahí no hubo techo para ti. Siempre tuviste muchas oportunidades y las aprovechaste todas, y por eso estás en Estados Unidos hoy. Totalmente, no me puedo quejar. Yo pasé de San Cristóbal, Sur FM, gracias al Puchi Julio Junior, que en paz descanse, un locutor que... Sí, claro, lo conozco. Siempre uno dice, claro, trabajaron cerca. Tú y... Sí, claro que sí. Uno siempre tiene que ser agradecido y recordar a las personas que le dan la mano. El Puchi me lleva a Telemicro, me prueba. Ahí tengo muchísima gente que siempre agradecerle. Entonces, se me abrió la puerta en otros espacios, en la televisión. Crecí bastante y Telemicro sigue siendo mi casa. Yo creo que lo que necesitamos es oportunidades para que la gente sepa lo que tenemos. ¿Sientes, Brea, que el espacio que construiste... exitoso de 12 a 4, yo creo que construiste un nicho ahí para la música urbana en la radio, en la capital inmortal específicamente. ¿Realmente ese espacio cuando vuelva será tuyo de nuevo o quieres explorar cuando vuelva, cuando tenga la oportunidad, no sé, en algún momento, el show mañanero como lo estás haciendo allá en Nueva York o algo nocturno en la tarde, tipo Hochi, así? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué tienes en mente de repente para cuando vengas al país? Yo creo que... la vida se trata de retos y de implementar cosas nuevas. Yo creo que el tema de Mortal 104.9 ha sido una etapa, no voy a decir cerrada, pero un ciclo que exploré por más de 10 años. Sí. Hay muchas cosas nuevas que he estado haciendo en la mañana, levantándome temprano. Muy temprano. Muy temprano. Creo que sí, me encantaría hacer en su momento un radio show, a lo que la gente llama así. No tanto un horario de cabina, exacto, menos tiempo, pero un poquito más compacto y tener la oportunidad de explorar otras áreas que quizás no he tenido para probarme a mí mismo. Tu experiencia en la radio de Nueva York, las restricciones que siempre se escuchan aquí, que allá cualquier cosa y todo muy delicado porque cualquier cosa puede ofender a una persona. ¿Cómo te has manejado en ese sentido?
Esas son de las cosas que uno ha tenido que hacer la transición, como yo Sí. digo, cambiar el bus por la guagua, cambiar ciertos términos que son muy dominicanos, aunque la mayoría del público es dominicano, ya hay el espectro es mayor. Eso he tenido que adaptarme y también, bueno, tú nunca lo has hecho, yo tampoco. El lenguaje de nosotros, a pesar de estar haciendo música urbana, siempre ha sido muy de cierto cuidado y lo Sí. comparto porque te he escuchado y sigo tu carrera. No ha sido difícil esa parte, pero sí hay que tener cuidado con las minorías, cuidado con la, por ejemplo, en el país de nosotros a un homosexual le dicen otro nombre, tú sabes, Sí. y es normal en RD es algo normal. Aquí hay que tener cuidado que puede esto caer en una suspensión de tu show. Lo Wow. bueno es que hay un botón que tú le das De una vez. y se elimina cualquier cosa, pero no es tan complicado como lo pintan, pero no es tan fácil como la radio que nosotros hacemos, que quizás no hay esa regulación. Ok, claro que sí. Mira, volviendo al tema, te menciono de nuevo a Luis Jiménez porque estuve conversando con él en estos días. Él siempre ha criticado mucho que la radio en Nueva York dice que es muy fría, muy monótona, solo regalan tickets y presentan canciones. Cuando tú de repente has escuchado esa declaración, ¿cómo tú te sientes, tú que estás en la radio y que has llegado a colocar tu show número uno en Nueva York, que eso es una hazaña, porque la competencia es fuerte allá con la radio anglo y todo eso y la competencia? Cuando tú escuchas eso, ¿qué tú sientes viniendo de alguien como Luis Jiménez? Bueno, yo no lo he conocido en vivo a Luis Luis. Jiménez, únicamente de su trabajo estando allá y ya estando aquí he escuchado de las cosas tan grandiosas que hizo en su momento en la radio neoyorquina. Yo creo que siempre hay espacio para mejorar y cada espacio trae y persona, figura, personalidad trae su propio sello. Como yo le digo a los productores aquí, a mí no me preocupa el estilo de radio que se hace aquí porque yo nunca lo hice. Entonces, yo he traído mi propio estilo y gracias a Dios he podido irlo implementando poco a poco. Y yo creo que ciertamente la radio debe ser más que regalar un ticket. Ya estamos en un tiempo de no todo es relajo, tampoco no todo puede ser ticket, pero tampoco puede ser todo informar, sino un poco de todo. Informar, entretener, educar, que yo creo que se puede hacer dentro del mismo formato de relajo, siempre respetando al público y entendiendo que estamos ya en una época donde hay generaciones de cristal, hay público personas que se sienten sensibles y es como navegar en este mar. Sí, eso es verdad. Bueno, tú eres de los pioneros en llevar a la radio la opinión en la música urbana. Eso no se conocía. Tú y Santiago Matías fueron como que para mí, si hay otro por ahí, bueno, que me disculpe. Pero de lo que se destacaron ustedes así, llevar esa opinión seria para lo urbano, eso ustedes fueron los pioneros. Sí, ciertamente conversaba con el mismo Santiago hace par de meses de eso, de que cuando estaba en Mortal 104.9, yo hacía mis comentarios de eso, Claro. a YouTube, ya luego él. Cuando comenzó a hacer radio también lo hacía. Yo creo que ha sido un estilo que ha ido funcionando y veo mucha gente haciéndolo. Y qué bueno porque nadie está casado con nada, sino uno hace las cosas para que se repliquen. Mencionaste YouTube, ¿por qué estás tan frío en YouTube? ¿Qué te está pasando? ¿No te lo permiten en Univision o qué? Porque tú tienes un canal, una plataforma buena. Pero Sí. te despega un rato. En estos días tú, bueno, hace unos meses creo, tú estabas subiendo videos constantemente y bueno, se va a activar el hombre, pero después, ¿qué fue? Podido, brother, el tiempo. Yo estoy recién mudado. Ahora mismo tengo mi mesa aquí, pero he estado armando. Precisamente te dije, tengo Sí. un amigo que me está ayudando en algunas cosas. Y he viajado mucho, Iván, brother. Mira, en la pandemia estaba full activo, hablé de vuelo, ayudé mucho. Mi canal se activó bastante. Pero entonces, cuando fueron abriendo, comenzó que una película en Santo Domingo, la de Raymond y Miguel, que después Flow Calle, después. Perdón, es reality de Flow Calle, Premio Soberano, ¿qué te digo? Los premios Viajes. Juventud, sí. Tú sabes que han sido un sinnúmero de cosas y yo creo que para todo
hay que tener un nivel de responsabilidad. Si es contenido, yo tengo un rato hablando contigo sin interrupciones, casi sin interrupciones. O sea que de subir yo pudiera, pero también debo darle un respeto al público y hacerlo constante. Te digo que vengo con Romeo, estamos amarrando a Juan Luis. Sí, yo vi que entrevistaste a Romeo. Sí. Excelente. Tengo cerca de 16 entrevistas hechas. Ok. Y no las he subido por una sencilla razón. Cuando suba una, tengo que seguir constante sin detenerme. O sea que, pero ya estamos, ya la de Romeo es la primera y no nos paramos. Ok, pero en tu canal tú eres que haces todo en este momento, que edita, que te graba, que te, todo. No, tengo eso era, ese era el problema. Como hay algunos editores, me han salido charlatanes, algunos. Eso es muy común. Dije, bueno, hasta que no tengo un equipo full, ya lo tengo, saludos Cacao, ya tengo mi equipo de editor de para hacer las plantillas. Ya tenemos todo, lo que falta es que yo me siente. Pero y mi canal es mío, esa es mi propia plataforma. Sí, claro. Como pasa a veces con los talentos, yo eso no lo cedo, no se puede. Porque ese no, es no, eso es tu plataforma. Además, es una manera de mantenerte vigente en el país. Sergio Carlos lo hizo, vive fuera y bueno, pareciera como que está aquí. Es no local, Sergio Carlos, y lo que hace, yo me curo, lo veo, me informo, y tú no sabes si él vive en RD o si está en Atlanta. Exactamente. Mira, viniendo a la actualidad, tu opinión de las recientes declaraciones de Arcángel sobre cómo nosotros en República Dominicana no apoyamos la música bien hecha y con contenido, y muchos artistas, como Kiko el Crazy se refería específicamente, han tenido que recurrir a hacer música más simple para poder conectar. ¿Qué opinas tú? Pasa en todos los géneros, pasa en todos los países, pasa en tener. Kiko el Crazy no es un artista nuevo. Kiko el Crazy lleva mucho tiempo esperando que su propia gente le dé una oportunidad. Pero para mí me gustaba mucho más la música que él hacía antes, cuando nadie le hacía caso. Kiko el Crazy se tuvo que poner a hacer la loquera que hace todo el mundo para que le hiciera caso. Kiko el Crazy es mi amigo personal, yo lo quiero mucho. Hablo con él por las mañanas, es un artista súper talentoso. Es que lástima, tuvo que pasar por todo este proceso para que le hicieran caso. Ese es Kiko, Kiko es tremendo ser humano, es un hombre, es un varón. Que eso es lo que importa. Aparte de un buen artista, la sociedad necesita buenos seres humanos. Y nos estamos olvidando de eso. Y hay que atacar eso porque ese tipo se merecía una oportunidad desde hace mucho tiempo. Y ustedes nunca se la dieron. ¿Okay? Bienvenido a República Dominicana. ¿Entiendes? Como que coño. Me molesto con esta, dale pinga el talento que él tiene, disculpa. ¿Entonces tú crees que para poder pegarse hay que hacer lo que él está haciendo porque la música buena no se pega? Ustedes me van a meter en problemas. Pero con todo respeto yo les voy a responder. Su mercado es así. El que canta bien y hace música buena, ustedes lo apoyan, al que viene de afuera. Al de aquí no le hacen caso, perdón, pero es cierto, es la verdad, a mí me duele mucho. Por ejemplo, Freddy Gerardo hacía canciones un poquito más suaves, hizo... El pollito. Se pegó. A Kiko el Crazy hacía canciones bonitas, que lo conocí cuando trabajaba con Randy, con Lápiz Consciente. No funcionaban sus canciones bonitas, eres tú... Y es un asunto también, se combinan varias cosas, Iván. Los medios de comunicación, nosotros tenemos un poquito de culpa. Nosotros no tanto, sin limpiarnos, porque no somos programadores, pero las personas que programan la radio, los dueños de emisora, los programas de televisión quieren rating. Pero ellos no se preocupan en ponerles el contenido, sino darle el contenido que el público consume. Porque yo te apuesto a ti que en tu canal tú tienes 700 entrevistas, 700 comentarios de cosas bonitas. Pero si tú haces un título Brea Frank, acaba con Santiago Matías, te salen 700, lo van a ver. Hay un público que lo está consumiendo. En mi caso, yo creo que sí se puede hacer
es un nicho haciendo las cosas por el camino un poquito más largo. Pero ya con la apertura de Spotify, de esto, el que va haciendo música buena va a ir cogiendo su público. Hay un muchacho de allá, se me fue el nombre, pero la canción es tan dura. ¿Es un nuevo talento? Sí, sí, Dios mío. Quisiera que me llegue el nombre a la mente. Oye, muy tiene un nombre, su nombre es con un nombre y un apellido. Oh, my God. No sé, se me olvidó. La referencia que te doy. Pero está en la radio. Si me da un chance, hasta lo busco. Y búscalo, y búscalo. Se va a pegar porque tiene buen talento, buen talento. O sea que, despacio, pero Arcángel tiene razón. Yo ahora que tú mencionaste lo de, bueno, hablamos ahí del contenido, ¿no? Santiago ha dicho muchas veces en su plataforma que el artista no debe basarse solamente en música, sino crear contenido. En tu caso, nosotros somos artistas, somos comunicadores, así lo considero. Tu carrera no ha estado basada en escándalos. Todo el país que te conoce. ¿Qué pasó? Ok. No, el micrófono se muteó. Dale. Ok. Todo el que te conoce por una carrera limpia en los medios. Nada de escándalo, que no, que Brea, se le juntaron dos mujeres en la emisora, o que te dieron una galleta, o tú le diste una galleta a una gente. Nada de eso. ¿Estás de acuerdo con Santiago? El artista, el comunicador, debe estar también, además de su carrera, crear contenido, controversia, que lío, qué sé yo qué. No, yo creo que todo el mundo tiene un estilo y la salvación es individual. La salvación es individual. Cada es política cual... tu respuesta, muy política tu respuesta. Cada cual elige el camino que va a recorrer y asumir sus consecuencias, positivas y negativas, porque quizá tú dices, Brea, no se la han juntado, ahorita se me juntan y mira, ya Brea entró en el otra área. No, lo que hay que estar preparado para afrontar las consecuencias de cualquiera de los actos que uno tenga. Pero yo no critico al que se base o en escándalos o en un contenido limpio, porque hay espacio para todos. Si hoy yo estoy contigo, que tú me dediques tu tiempo, haciéndolo como yo lo hago es una bendición, pero de igual forma... cualquier persona que haga otro tipo de contenido tiene su nicho. O sea, que no critico nada de lo que se haga. Sí, yo asumo mi compromiso de comunicar y de poder dejar un mensaje porque es mi estilo. Mi forma. No, claro, ¿no? Y llevarlo también un poco divertido. Claro, porque yo soy payasísimo, yo soy uno de los tigres más payasos que tuve que escuchar, ¿entiendes? Pero yo creo que es un estilo, es una forma que va con la personalidad. Exactamente. Mira, nosotros vimos a muchos artistas del género empezar su carrera y luchar. ¿Cómo tú te sientes al ver al Alfa que ya está ya casi llenando la segunda fecha del Madison? Increíble. Feliz. Me comentaba un DJ Julio X que el Alfa hicimos un party en San Juan, en Asua, y yo mandé a buscarlo en el carro mío, en un Honda Civic, para que el Alfa vaya conmigo a uno de esos parties de involucre. Y el Alfa hoy está llenando el Madison, tiene un conciertazo. Yo creo que hemos crecido bastante como género, como industria. Digno de admiración él y todos los exponentes, porque, Iván, no hay condiciones para nosotros echar para adelante, porque en el barrio lo único que hay es banca. Sí, ya lo sabe, mano. O sea, cuando tú ves un artista así de Herrera, que está en Nueva York, la ciudad de mayor incidencia en el mundo. Tú dices, óyeme, estos dominicanitos han llegado lejos. Claro. No. ¿A dónde tú piensas que va a llegar esto? El género en 2 o 3 años ha dado un salto increíble. Yo creo que ya vamos a estar en el ojo de las disqueras. Yo creo que cuando los artistas cedan, vamos a ganar todos. Lo que pasa es que muchos artistas cuando le dicen, mira, tiene que darme 70, 30, 60, 40, ¡chufuium! A correr. Sí. Pero... Hay una cultura, el dominicano no se deja manejar, Brea. Eso es. No, y la mayoría, el 99.999 de los artistas son artistas, manager, doble voz, guía, productores. Y a nadie le ha funcionado así. Darían que andaba con Pina, y es el máximo líder.
Tú ves a Bad Bunny que tiene un manager. ¿Entiendes? Ozuna volvió con su manager. No, y se dejan llevar de su manager, ¿eh? Total. Porque es que se supone que cada uno tiene un área, me explico. Yo una vez hice un party con un artista de Puerto Rico y había stage manager. Tenían ahí production manager, tenían road manager, el de redes sociales, un equipo grandísimo con ellos. Es que así. Y nuestros artistas ven eso como un gasto. Ay, son $100 que tengo que pagarle, ¿no? Mejor hago tú eso. Yo mismo, me pongo al doble voz que bueno, hay muchos doble voz que han sido manager de su del artista. No, eso es un rol y doble y DJ que son choferes y doble voz. Wow, ¿tú has tenido la oportunidad de manejar a algún artista? ¿Tener un proyecto en la mano? Sí, bueno, sí, no, comencé con mi compadre Gary La Ley, no sé si tú recuerdas. No sé, de San Cristóbal. De San Cristóbal. Pegó una canción de que La Esponja. Okay. Pero no estábamos listos ninguno. Yo estaba arrancando mi carrera comunicando. RJ tenía otra cosa por ahí. El fin fue que no dimos, pero no pude ser egoísta porque yo tenía mi carrera también que estoy llevando. Claro, claro. ¿Tienes en mente crear una plataforma? Bueno, tienes tu canal, pero ya Molusco lo está haciendo. Ya Santiago, bueno, tiene un tiempo con eso, ya una estructura montada para tú enlazar eso con algún show de radio o de repente dedicarte exclusivamente a lo digital. Sí, tengo eso hace ya un tiempo, desde el año pasado con la pandemia no pude hacer absolutamente nada. No. Este año ya hemos ido avanzando un poquito de eso. Claro que sí, porque sirve hasta para cualquier persona, no solo para mí, sino cualquier persona del entorno que necesite algo de comunicación tener. O sea, perfecto. Sí, ¿cuánto? Es una pregunta un poco comprometedora, pero ¿cuánto tiempo te queda de contrato con Univision? Mucho, no, poco, no tiene que decirme tiempo. No, me queda un tiempo prudente porque yo firmé otro contrato. Ok. Ah, pero ¿cuántos años tú tienes allá? Tú tienes 5 años, 6. Allá. No, yo llegué en el 18, del 18 al 20, un contrato, y entonces me queda otro contrato. Renové el contrato, sí, ciertamente. Yo estoy contento con la... Ah, pues tú te sientes bien, entonces. Sí, yo estoy contento, yo no me quejo. Lo que pasa es que hay un peso familiar, un peso de que uno vino grande, que es un proceso de adaptación. Y yo lo que he tratado de ser sincero conmigo mismo y lo expreso, pero no hay incomodidades económicas o frío, gracias a Dios. Qué bueno. Personal, crecimiento, yo creo que ha sido ganar. Siempre hay oportunidad para crecer y para emprender. Y eso es lo que yo soy, un emprendedor. ¿Tienes en mente, en algún momento te gustaría cambiar tu estatus migratorio allá en Estados Unidos por residente, ciudadano? Ese es el sueño de todo dominicano que existe en el mundo entero. Ser residente, ciudadano americano, ¿sí o no? Residente o visitante, pero calle 13. Sí, exactamente. Sí. Ciertamente hay, ¿cómo se dice? El deseo de todo el que está aquí es tener ese estatus porque también te permite, desde cualquier parte del mundo que uno se encuentre, entrar y salir. Claro. A este gran país que nos da tanto. Esto es un gran país. Una facilidad migratoria es un palo para cualquier dominicano. Ya finalizando, Brea, aquí se está discutiendo el tema de la tercera dosis de la vacuna. Me imagino que estás informado de eso. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo tú lo ves desde allá? Bueno, hay dos puntos. Por ejemplo, aquí se está... Perdóname, la OMS o EPS dijo que no está demostrado que hace falta todavía una tercera dosis, pero ya el Gabinete de Salud dijo, sí, hay que hacerlo inmediato. Y lo vamos a hacer. Hay dos puntos. Por ejemplo, aquí se está poniendo la de Moderna. Pfizer, Johnson & Johnson, que son las tres compañías que están. Allá se está poniendo la de Sinovac. Es la vacuna china. Si el gobierno lo está haciendo es porque quizás ellos entienden que el dos dosis no es suficiente para ellos.
Si a mí me dicen que hay que ponerse 4 dosis, 5 dosis, yo me la voy a poner. No importa. Porque una, como yo le digo a un amigo mío, ¿quién eres tú que te quieres matar a ti directamente o que te va a poner un chip a ti? Al final, los gobiernos lo que quieren es proteger a su población y uno ha mostrado resistencia a nuestra generación. Pero tú no sabes cuál era la vacuna del polio que te pusieron, qué marca era. Bueno, muchas vacunas que nos pusieron. Nosotros tenemos la del tétano, sarampión, polio, varice, todo. Bueno, lo que tenemos hijos pequeños, hay una que tiene 3 componentes de 3 enfermedades, una. Tiene que ponerte varias dosis. Sí, imagínate. Sí. O sea que hay que ponérsela, hay que ponérsela. Aquí, allá, perdón, un amigo se puso las 2 vacunas y casi se muere del COVID. Wow. O sea, hay que ponérsela toda la que el gobierno diga, no importa. Ok, perfecto. Bueno, pues a los seguidores que esperen que Brea viene activado en YouTube próximamente con mucho contenido. Mucho contenido. La primera es la de Romeo Santos, que me dio... Óyeme, pero qué puerta de entrada, ¿eh? Oye, brother, tengo desde marzo, no te confieso, desde marzo, esperando tirar esa primera entrevista. Y he tenido mucho contenido en las manos. Y digo, no, Romeo. Ya estamos a punto de lanzarla. Y yo sé que va a ser una buena para sí, el canal. Sí, claro. Entonces, entrevistas y también los comentarios actuales de música urbana, porque eso no se puede quedar. Tú no puedes dejar de hacerlo. No, eso es semifuerte. Eso es lo que viene bajando ahí. Te agradezco la oportunidad de poder, a través de tus vías también, expresar e invitar a la gente a que me siga. Perfecto. Bueno, Brea, Iván muchísimas... es la voz de par de emisoras, él no lo dice, porque a mí lo que no me gusta de Iván es que tu personalidad contrasta con tu talento. Tú eres low profile, pero tú eres durísimo, déjate de vaina. Tú eres low profile también. Sí, eso es uno que va en uno, pero hay que soltarse, eso es verdad. Sí, pero Iván es un gran locutor, un gran voz en off, gran voz comercial. Gracias. Gracias, papá. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por este tiempo. Y nada, nos seguiremos viendo en algún momento que tú vuelvas al país. Seguro que sí, brother. Y cuando me solicites, duramos mucho, pero lo logramos y espero que haya entendido. No importa. Yo voy para allá, después aquí. Sí, yo recuerdo. Yo voy para Estados Unidos. Voy a ver si te contacto, a ver si conozco los estudios de Univision, si se puede. Ya estamos abriendo, si está vacunado. Allá ya hacemos la diligencia. Bien, papá, hermano. Un saludo. Iván, un abrazo.